les gusta a usted especialmente y que nos permite aprender muchísimo todo lo relacionado con las plantas. Nos encontramos en nuestro apartado Flores y Plantas, apartado que hacemos junto al vivero municipal Pinares de Torremolinos. Saludamos a su técnico municipal, a José Ramón. Buenos ¿Qué días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Bienvenido de nuevo. Igualmente. Y mucha gente nos felicita y nos da la enhorabuena porque están aprendiendo mucho. Y esto es bueno, ¿no? Eso, que nos lo transmitan. Eso es interesante siempre, ¿no? Por eso decidimos en su momento de hacer el programa y yo creo que la gente pues está aprendiendo y eso es muy importante. El que le gusta la jardinería, como cualquier otro área, ¿no? Incluso como hobby, pues necesita de saber cosas, ¿no? Por muy pequeños detalles que sean. Y así pues intentamos de que sea cada semana, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a hablar de arboleda de hoja caduca. Y para eso estamos justo debajo de la copa de un árbol precioso. Que es la jacaranda. La jacaranda. Sí. Que bueno, tiene ese color tan vivo, morado. Tiene mucho colorido, sobre todo ahora en el arranque de la primavera. Hay que decir que bueno, hemos centrado todos estos programas quizás en hablar mucho de flor, tamaño subarbustivo, tapizante. Y bueno, llega un momento en el que nos tenemos que plantear hablar de más entidad dentro de un jardín, ¿no? En el jardín tiene que haber niveles de vegetación. El nivel más grande evidentemente lo ocupan los árboles de hoja caduca, los árboles de hoja perenne, las palmeras o las coníferas, ¿no? En el caso que nos ocupa hoy, la arboleda de hoja caduca tiene un interesante uso dentro del jardín que vamos a comentar, ¿no? Uh-huh. Vamos a describir cómo son la arboleda de hoja caduca, cuál es su descripción, qué usos podemos darle. En el primer lugar, lo que hay que decir es que hay una mala publicidad, creo yo, con respecto a la arboleda de hoja caduca, ¿no? Y es que erróneamente pensamos que la arboleda de hoja perenne no ensucia nada y la arboleda de hoja caduca sí, cuando yo diría que esto es totalmente incierto, ¿no? Es decir, es verdad que la arboleda de hoja caduca hay un momento en el año que coincide con la etapa invernal, donde todas las plantas que son de hoja caduca se desprenden de la hoja y pasan un periodo de latencia. En ese momento hay gran cantidad de hojas en el suelo, es en ese momento. Hay que decir que la arboleda de hoja perenne ese momento lo está repitiendo a lo largo de todo el ciclo anual, por lo tanto es un ensucie, digamos, más corto, menos denso, pero más prolongado en el tiempo porque está desprendiéndose cíclicamente de la hoja en todo momento, por lo tanto los árboles de hoja perenne sí ensucian y todo en general que va acompañado de un jardín ensucia y hay que barrerlo pues como si se tratase de un acerado o si se tratase del interior de una vivienda, ¿no? En este sentido, los árboles de hoja caduca tienen una función muy importante en el jardín. Hay que entender que en el diseño lo normal es que vaya mitad y mitad y un poco más quizás de hoja perenne que de hoja caduca, pero un poco más. No podemos abusar para nada en el diseño de arboleda de hoja perenne en detrimento de la arboleda de hoja caduca, porque ten en cuenta que la estacionalidad, ¿no?, que es tan marcada también en nuestra zona, lo marca la vegetación de hoja caduca, es decir, es un índice más de que estamos cambiando de estación, ¿no? Por lo tanto, yo lo que me gustaría es poder hacer una defensa de la arboleda de hoja caduca en este programa, ¿no? Y por eso pues tenemos detrás el ejemplar que yo creo que es el que más brilla en toda la franja de la Costa del Sol como árbol de hoja caduca de espectacular floración morada. Hay que decir que tiene dos floraciones al año, una que ocurre al inicio de la primavera y otra que aquí coincide con la romería en Torremolino, que no es tan acentuada como esta primera, ¿no? Y que es la jacaranda mimosifolia, jacaranda en el argot vulgar, ¿no? Después hay que decir que árboles de hoja caduca llegan a su momento, tiran la hoja, pero después tienen, en cuanto a uso que tú comentabas, una parte práctica muy interesante, y es cuando estamos adornando la cara delantera de una vivienda, siempre es la que está orientada al sur. La arboleda de hoja caduca permite que el sol entre en invierno porque no tiene hojas, por lo tanto está proyectándose rayos de sol, nos viene muy bien porque tenemos frío, mientras que en verano, cuando la copa está cubierta, lo que está proyectando es sombra y nos viene muy bien porque hace excesivo calor, ¿no? Entonces, esa función que tiene la arboleda de hoja caduca no la puede hacer una arboleda de hoja perenne y por lo tanto en las caras este y sur de una vivienda, orientada siempre en esta dirección, lo ideal es que abusemos un poco más de la arboleda de hoja caduca en detrimento de la de hoja perenne. En el resto del jardín pues ya hemos visto que la proporción puede ser 1-1, es decir, por cada árbol de hoja perenne uno de hoja caduca, ¿de acuerdo? Y
intentaremos de que, bueno, desde aquí por lo menos eduquemos a la gente en el sentido de que los árboles de hoja caduca son exactamente igual de sucio que los de hoja perenne, sin duda ninguna, ¿no? Entonces, esta idea equivocada, y por ejemplo muchísimos ficus, tenemos el ficus, el benjamina variegado, que ya sabemos que a todos los ficus en general le atacan mucho los trips, y bueno, en el momento que empieza a restablecerse la temperatura es una lluvia intensísima de hojas en el suelo, por lo tanto, y estamos hablando de unos quizás de los árboles de hoja perenne más bellos que existen, ¿no? Entonces, atractivo, pues son todos, ¿no? Es decir, los árboles todos tienen su cosa bonita, ¿no? Su atractivo, pero sin duda ninguna la floración de una jacaranda no tiene nada que envidiarle a la hoja bella de un ficus matizado, ¿no? Por lo tanto, creo que merece la pena que lo estudiemos un poco y que la gente empiece a usarlo, ¿no? José Ramón, ¿qué pasa con su comercialización? ¿Hay gente reacia a llevarse estas arboledas? Sí, porque piensan que va a ser bueno, pues algo muy grande que nos va a coger parte del jardín, pero sí que es verdad que también los hay de diferentes tamaños. Claro, claro, ¿no? Precisamente el caso que nos ocupa es una arboleda que no es dañina. Podemos decir que en su hábitat natural sí puede alcanzar unos 25 metros, pero no es un árbol excesivamente grande, ¿no? Se adapta muy bien a esta zona, hay que decir que no es de aquí, no es originario de nuestro clima mediterráneo. En el caso concreto de la jacaranda, pues están viniendo su origen brasileño o argentino, ¿no? De hecho, su etimología, que a la gente esto también le gusta bastante, viene del nombre antiguo que tiene esta planta, y por eso es Palisandro jacaranda, ¿no? Hay que decir que en el aspecto de comercialización, la gente, la mala fama a la que tú te refieres, la ha tenido por el motivo que yo te he expuesto antes. Es decir, tienen en mente de que es un árbol que va a ensuciar muchísimo. Normalmente asociado a la piscina esto no gusta, pero hay que decir que los árboles de hoja perenne también ensucian. Lo único que están haciendo es ensuciando menos, pero durante todo el año, ¿no? Entonces, hay un poco que empezar a decir que bueno, que todos los árboles ensucian, ¿vale? Incluidos los de hoja perenne. Y junto con la tipuana crea una combinación de color, puede crear una combinación de color, que es otro de sus usos, que no, por ejemplo, un árbol de hoja perenne como el ficus, que su atractivo está en la hoja, en el brillo que tiene, esa forma coriácea de la que ellos son muy característicos, pero sin embargo la floración que puedan tener, tanto tipuana como jacaranda, como talpa, pues evidentemente es un aliciente más en el diseño del jardín. Estamos hablando de un punto de color donde tú ahora, por ejemplo, entras en el camino de la escuela taller y estás viendo una cúpula totalmente morada, ¿no? Precioso, un atractivo impresionante, precioso, ¿no? Esa función, pues difícilmente la puede cubrir un ficus, ¿no? Tiene otro atractivo distinto que también es muy interesante, pero evidentemente es más por forma que por color, ¿no? ¿Cuál es su época de plantación? ¿Cómo tenemos que plantarlo? Bueno, hay que decir que la jacaranda concretamente es una especie que a raíz desnuda no es aconsejable colocarla, ¿vale? El periodo de plantación en Torremolinos se puede extender a lo largo de todo el año, siempre y cuando la planta venga en contenedor. ¿Esto qué significa? Pues en un macetero de polietileno perfectamente enraizado, como ahora veremos, ¿no? ¿Qué tenemos que evitar? Pues días de excesivo calor en el mes de julio-agosto, evitar ese tipo de días, y lo mismo en el mes de enero, ¿no? Evitar días de mucho frío, ¿vale? Entonces, con esas dos salvedades, el tema de plantación es simplemente abrir un hoyo holgado, es decir, la planta que no tenga un cajón perfecto a la hora de entrar, el cepellón. El cepellón, para que la gente nos entienda, es ese cubo, ¿no?, que va con tierra y raíces, y las raíces perfectamente amoldadas ahí, sin que se vean raíces muy viejas dentro. Esto significa que no lleven muchos años metidos en el macetero, ¿no? Esa es la precaución que tiene que tener la gente y que ahora veremos más detalladamente. La época ideal, evidentemente, para la plantación es ahora en primavera, aunque hay que decir que el otoño que tenemos en Torremolino es muy similar a la primavera, por lo tanto, también sería una época ideal para poder hacerlo, ¿no?